tercer grado. Esperemos que el tema de hoy sea de su agrado. Se trata del pleito que se suscitó entre unos jueces. Vamos a ver el video. El video que yo quiero que pasen es el de la trifulca entre los jueces de Bailando por la Boda de Mis Sueños. Ahora sí, vamos a ver. Me preguntaron que si yo había visto bailar. ¿Sí? Y yo dije que nunca había visto bailar a Félix Greco. ¿Sí? Y que quede bien claro, no hay nada en contra de nadie, pero las carreras se respetan. Ok, yo llegué a México hace 20 años en una obra de teatro, en el Teatro Insurgentes, que se llama Chorus Line, y aparte monté Cats aquí en México, monté Expreso Astral aquí en México, y claro, y aparte le enseñé a Timbiriche, a Fresas con Crema, a Cachún Cachún, le monté el show a Alejandro Fernández, a José José, a Lucía Méndez, a todos los niños de Código Fama. ¿Qué más? A Belinda, a Martín Rica. Aparte, si querido Robert quiere comprar mis DVDs, y yo bailo. Y bailo bien. Ahí está el derecho de réplica. Pleito entre jueces. Loret, ¿cómo lo ves? Pues se armó la de Dios es padre entre Félix Greco y Roberto Mitsuko. Y a mí se me hace que este pleito es como el juego del gato y el ratón. Denise, ¿tú qué opinas? ¿Cómo la ves? Loret dijo que es como el juego del gato y el ratón, pero yo creo que habría que deslindar. Perdón, Denise, ¿cómo deslindar? Si no son terrenos, son personas. Es como si yo digo que le voy a comprar un smoking al terreno que tengo en Yautepec, Denise. Debes saber qué terrenos pisas. Es que no me dejaste terminar. Pienso que si, como Loret dice, el pleito entre Roberto y Félix es el juego entre el gato y el ratón, habría que precisar en este caso quién es el gato y quién es el ratón. Obviamente el ratón es Roberto y el gato, Félix. ¿Cómo dice? ¿Qué opina de esto Ciro Gómez Leiva? Pienso que por hacer un chiste, un juego de palabras, Loret estaba analizando este tema tan trascendente en la vida nacional. Víctor, ¿crees tú que, como dice Ciro, el tema sea trascendente para la vida del país? Definitivamente sí, hermanito, porque el pleito es entre dos personajes que tienen la responsabilidad de juzgar a las parejas que están bailando. Y este pleito puede influir en su actitud al momento de calificar, de tal suerte que a los concursantes se los puede llevar al baile. Joaquín, ¿cómo la ves? Yo creo que todos ustedes están buscando mangas al chaleco. Sí, al chaleco, porque al chaleco quieren hacer de un pleito, de una discusión entre dos personas, una tempestad en un vaso de agua. Mire usted, esto me parece infantil, como un pleito en la escuela que se hubiera arreglado con que uno le dijera al otro, ¡nos vemos a la salida! Si yo fuera Marco Antonio Regil, les hubiese dicho a los dos rijosos, poniendo la mano entre ambos, a ver quién escupe primero. Pues yo les hubiera dicho, ¡Popocatépetl! ¡Hombre! Joaquín dice que le estamos buscando glándulas mamarias a los orfidios. Pero el tema no es tan irrelevante. Es como si se está incendiando tu casa y tú, en lugar de llamar a los bomberos, aprovechas las llamas para encender tu cigarro.